8 sindicatos nacionales más las centrales de los estados, y todos los trabajadores y trabajadoras acá presentes estamos dándole un apoyo irrestricto al camarada Diosdado Cabello, que viene siendo agredido por el imperio, viene siendo agredido por los enemigos de la revolución. La clase obrera le dice a este compatriota: compatriota, sigue adelante porque te cuenta con el pueblo venezolano, y especialmente con la clase obrera, porque sabemos que es un héroe del 4 de febrero, y por eso estamos irrestrictamente con usted acompañándolo. ¡Somos solidarios y revolucionarios! ¡Somos solidarios y revolucionarios! El aumento salarial que el presidente Nicolás Maduro aprobó de un 50% para los educadores de Venezuela. Saludamos la discusión de todas las convenciones colectivas que están vencidas y que están en discusión en el Ministerio del Trabajo, y saludamos, por supuesto, a las camaradas trabajadores petroleros que estamos desarrollando el proyecto de discusión de nuestro contrato que se vence el 1 de octubre, pero nosotros tradicionalmente 3, 4, 5 meses antes preparamos nuestro proyecto. De manera tal que lo que prevalece acá es que este gobierno revolucionario es el único gobierno que le garantiza a la clase obrera que tengan poder en este país, que seamos dueños de las decisiones y que cada día nosotros debemos crecer en la ideología, crecer en la mentalidad y crecer como clase obrera desprendida y entender que el trabajo, que el proceso social es para un pueblo, no es para una individualidad, es para producir riqueza para el pueblo.